Uno a todos, bienvenidos a la rueda de prensa de Ander Barrenechea, los compañeros periodistas Ongi Etorri también, para que podáis participar desde casa. Ya, cuando queráis, vais solicitando el turno de palabra para que Ander os vaya contestando. Es que ricasco. ¿Algún periodista que quiera preguntar? Roberto Ramajo, Aurrera. Hola, Ander, muy buenas. Bueno, lo primero por saber un poco cómo estáis llevando este tiempo de preparación ya todos en grupo, estas 2 semanas, esta semana y media, cómo os estáis notando, cómo sientes que llegáis al comienzo de la competición frente a Osasuna el próximo domingo. Muy buenas. Bueno, el equipo en estas 2 semanas, como has dicho, que hemos empezado a entrenar en el grupo, estamos entrenando muy duro, preparándonos lo mejor posible para llegar perfectos a la competición y con muchas ganas de que llegue ya. Miguel Recalde. ¿Qué pasa, Ander? ¿Qué tal? Oye, creo que ha sido complicado para algunos el poder entrenar con normalidad en este confinamiento. Para ti quizás ha sido un poco más fácil el tener una entrenadora en casa, ¿o no? ¿Te han estado metiendo en caña y todo eso para estar en forma y llegar a tope para esta recta final? Pues sí, la verdad que yo con la situación que tengo en casa y todo, pues es más fácil al final, como mi madre me ayuda mucho con eso, a estar todos los días haciendo, coger una rutina para poder hacer bien los ejercicios y sí, la verdad que agradezco mucho el poder estar ya entrenando con el grupo porque lo echaba mucho de menos. Marta, Gonzalo. Kaiso, ¿qué tal, Ander? Se habla mucho del tiempo que habéis tenido los jugadores para preparar esta vuelta a la liga. ¿Crees que hubierais necesitado alguna semanilla más de preparación o crees que llegáis bien en el momento bueno para este primer partido? Bueno, la verdad que no hemos tenido mucho tiempo o el tiempo que hubiéramos querido, pero no hay excusas. Todos hemos tenido el mismo tiempo para poder ponernos a tono y bueno, con lo que hemos podido hacer estamos satisfechos y estamos con muchas ganas ya de empezar la liga. Peñas Barreto. Si no, Óscar Badallo. Sí. Buenas, Ander. No sé si me escuchas. Se te escucha. Sí. Bueno, me imagino que has marcado varios goles en la Copa, has podido disfrutar de celebrar algunos goles en la Copa. Pero esta temporada en Liga no. Volverás a la competición con ese objetivo individual, ¿no? O con uno de esos objetivos individuales, marcar un golito este año como el año pasado. Bueno, yo creo que dentro de los objetivos de un extremo siempre está el poder marcar gol y esta temporada, pues por una cosa o por otra, no he tenido la suerte de marcar en Liga y bueno, pues sí, es un objetivo, pero el objetivo primordial es acabar lo más arriba posible en la clasificación y nada, luego los objetivos individuales son secundarios. Marco Antonio Sande. Hola, Ander, ¿qué tal? Bueno, no tenemos mucha información de cómo estáis trabajando por el tema del confinamiento y todas las medidas que se están llevando a cabo. Así que me gustaría saber, tú que has estado en todos los entrenamientos, si ves algún compañero que ha llegado muy bien de forma o alguno que te ha llamado la atención, si lo quieres confesar, que todavía le queda un poco. Pero sobre todo, si ves alguno que te ha llamado la atención, que no sé, que lo ves que está como un tiro. Bueno, es que yo creo que no habéis visto los entrenamientos y por eso me estás preguntando esto, porque vas uno a uno y ves que todos están de puta madre, que estamos todos con unas ganas increíbles y nada, no te puedo decir uno especialmente porque todos están muy bien, la verdad. Asier Aranguren, ETV. Hola, Ander, ¿qué es yo? Unón. Tú eres el más joven, pero ya fuiste titular en el Nou Camp, por ejemplo. ¿Qué vas a aportar en estos últimos 11 partidos donde parece que vais a jugar todos, que vais a tener que jugar todos?
Bueno, pues ¿qué voy a aportarte? Pues yo creo que al equipo le puedo aportar mucha frescura en minutos finales o bueno, cuando el míster me saque pues esa frescura, esa verticalidad, esas ganas de querer llegar a puerta rápido y bueno, eso yo creo que será lo que más pueda aportar al equipo. Marta Gonzalo. El mensaje que estáis lanzando este año está siendo ambicioso desde el principio, pero parece que estos días se ha reforzado mucho más y parece, según las últimas declaraciones, que incluso quedar fuera de la Champions casi fuera, no te voy a decir frustrante, pero bueno, una pequeña decepción. ¿Tú lo ves así también, en el hecho de que el equipo al final pudiera quedar en Europa League y no se metiera para Champions, lo verías como una pequeña decepción? Bueno, yo creo que tampoco es decepción la palabra. Al final hemos hecho un trabajo increíble en toda la temporada. Hemos conseguido llegar hasta este parón que ha habido en Champions y yo creo que esa tiene que ser nuestro único objetivo, llegar a Champions sin que haya decepciones ni otras historias de esas. Roberto Ramajo. Ander, quería preguntarte por las sensaciones que tuvisteis el pasado domingo, también hace una semana, el miércoles, cuando entrenasteis en el Real Arena, en ese partido, ensayo general, llamadlo como queráis, sin público, para adaptaros un poco a esa sensación, ¿no? De lo que va a ser el próximo domingo, jugar en casa, sí, pero sin el apoyo de la grada, que este año estaba siendo espectacular, hay que decirlo así, ¿no? ¿Cómo sentisteis? ¿Qué sensación tuvisteis? Bueno, al final estar en nuestra casa, por así decirlo, y que no esté toda la afición para animarnos, pues se hace raro, pero es lo que hay. Yo creo que al final todos los equipos partimos de lo mismo, no vamos a jugar ninguno con público y tenemos que hacernos fuertes entre nosotros y darnos la confianza que necesitamos para afrontar estos 11 partidos que quedan. Bellas Barreto. Marco Antonio Sande. A ver, sí, yo quería preguntarte cómo estás tú, porque creo que precisamente de ese. Se te oye, Bellat Aurrera. ¿Me escuchas, Ander? Ahí, Aurrera. Sí, pues yo. Ander, lo que. Creo que. El domingo no jugaste, o sea, jugaste, lo hiciste poco porque el día siguiente pues estuviste entrenando. ¿Cómo estás tú? Marco, pregunta Marco, por favor. A ver, por lo que le hemos podido entender a Beñat, creo que te quiere preguntar cómo estás tú. Así que luego ya pregunto otra, bala de Beñat. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras tú? Bueno, yo personalmente he tenido unas pequeñas molestias estos últimos días, pero ya he podido volver a entrenar con el grupo y nada, con muchas ganas, como todos yo creo, y con mucha ambición también por conseguir los objetivos que tenemos. Marco, ahora la tuya. Vale, una un poco de futuro. Y centrada en ti también. Hemos visto que, por ejemplo, un jugador de la Real, que ha sido cedido este año al Mirandés, como Martín Merkelanzo, bueno, el mismísimo Guridi, han tenido los dos un rendimiento extraordinario. ¿Tú barajas la posibilidad la próxima temporada de que se te proponga salir cedido a algún equipo o no lo tienes en mente y te dedicas solo y exclusivamente en tu cabeza a jugar en la Real Sociedad en el primer equipo? Bueno, yo en mente ahora mismo no tengo nada de eso, tengo los 11 partidos, pero siempre está esa posibilidad de poder salir cedido si el club lo quiere. Yo la verdad que estoy muy contento aquí, estoy muy a gusto, esta es mi casa y bueno, pues no contemplo ahora mismo ninguna cesión. Aitor Ransa. Ander, el equipo estaba en un gran momento de forma cuando llegó el parón, estos dos meses sin competición. No sé si crees posible que el equipo pueda llegar a ese nivel o incluso mejorarlo, al nivel que estaba antes del paro.
Bueno, la verdad que el equipo sí que estaba en un momento espectacular cuando ocurrió todo esto, pero en ello estamos trabajando para conseguir buscar ese nivel que habíamos logrado y en eso estamos entrenando muy duro para poder alcanzar ese nivel. Marta Gonzalo. Sí. Ander, estos días, bueno, desde que habéis vuelto a entrenar, estáis trabajando con compañeros tuyos, vamos, que hasta hace nada eran compañeros tuyos del Sanse, a pesar de todo, sigues siendo tú uno de los más jóvenes. ¿Te ha tocado hacer de profesor con alguno? ¿Te ha pedido ya algún consejo? ¿Cómo los estás viendo? No, bueno, al final, cuando llegas al primer equipo de la Real, todo te lo pone muy fácil, todos los jugadores te ayudan y al final no he tenido que hacer nada más yo por ellos, porque cualquier cosa que me pedían pues yo también les facilitaba o les ayudaba, pero ellos solos también se valen por sí mismos y han estado muy a gusto también. Roberto Ramajo. Ander, supongo que generará incertidumbre, ¿no? El hecho de no saber cómo llega el rival, porque claro, no sabemos cómo está ningún equipo porque no se ve ningún entrenamiento, apenas hay noticias, parece que sí, que recuperan algún jugador, pero que tienen también bastantes bajas. ¿Eso a vosotros os genera incertidumbre? ¿Es momento más que nunca, quizá más que antes, cuando sí había más posibilidades de saber cosas del rival, más que nunca de centrarse en uno mismo, en lo que puede hacer el equipo? Bueno, sí que genera esa pequeña incertidumbre de no saber cómo llegan, pero al final yo creo que lo importante es cómo lleguemos nosotros, porque con el equipo que tenemos yo creo que tenemos que salir siempre a ganar, dando igual cómo esté el rival y nada, eso, yo creo que tenemos que preocuparnos de cómo estamos nosotros más que del rival. A ver, te paso la pregunta de Miguel Barreto. ¿Estás satisfecho con los minutos que estás teniendo? ¿Crees que mereces más oportunidades? Satisfecho tampoco, porque todo el mundo yo creo que quiere jugar más, pero al final es que yo creo que el equipo está muy bien también y la competencia que tengo ahí arriba es muy alta, hay grandísimos jugadores y bueno, claro que me gustaría jugar más, pero yo creo que también se lo están tomando con calma porque soy joven y tengo mucho tiempo, así que nada, yo seguiré esperando la oportunidad e intentar aprovecharla lo mejor posible. Miguel Regalde. Ander, me consta que cuando llegaste el europeo el pasado verano, pues te impresionaba un poco el ser un futbolista ya de la primera plantilla. ¿Cómo llevas un poco el sentirte ya completamente integrado, el ser uno más y sobre todo el recibir tantos elogios por parte de tus compañeros en muchísimas entrevistas públicas que han dado, declaraciones públicas que han hecho? Bueno, la verdad que es increíble compartir vestuario cada día con estos grandes jugadores que te lo ponen muy fácil, la verdad, porque son gente muy normal y muy, muy corriente y nada, pues seguir aquí lo máximo posible sería una gran felicidad, la verdad. Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa de Barrenechea. Agradecer a los compañeros periodistas el haber participado en ella y hasta otra. Es que recasco.